Vamos a dar, hermanos, sepultura al cuerpo de nuestra hermana Emelinda. Y fieles a la costumbre cristiana lo haremos pidiendo con fe a Dios para que en toda criatura vive que admita su alma entre sus santos. Y que a este su cuerpo que hoy enterramos en debilidad lo resucite un día lleno de vida y de gloria. Que en el momento del juicio use de misericordia para con nuestra hermana, para que libre de la muerte, absuelta de sus culpas, reconciliada con el Padre, llevada sobre los hombros del buen pastor y agregada al séquito del Rey Eterno, disfrute para siempre de la gloria eterna y de la compañía de los santos. No temas, hermana, Cristo murió por ti y en su resurrección fuiste salvada. El Señor te protegió durante tu vida. Por ello esperamos que también te librará en el último día de la muerte que acabas de sufrir. Por el bautismo fuiste hecha miembro de Cristo vivo. El agua que ahora derramaremos sobre tu cuerpo nos lo recordará. Dios te dio su Espíritu Santo, que consagró tu cuerpo como templo suyo. El incienso con que perfumaremos tus despojos será símbolo de tu dignidad de templo de Dios y acrecentará en nosotros la esperanza de que este mismo cuerpo, llamado a ser piedra viva del templo eterno de Dios, resucitará gloriosamente como el de Jesucristo.
celebró la Eucaristía con su comunidad y tenían un cáliz. El cáliz que utilizan está adornado por piedras, como este cementerio, que tiene forma de cáliz. Y está adornado también con piedras. Cada nombre que tiene este cementerio es una piedra que ha sido colocada en este cáliz. Cada piedra cada vez más hermosa, para dar más gloria a Dios. Tener la merienda aquí es un honor para nosotros, porque estamos conscientes de que su cuerpo ha sido depositado desde Cristo en este día. Y ahora, desde aquí, su cuerpo cantará la misericordia de Dios para todos ustedes, para los nacionales y para toda aquel que venga, que va a ver el nombre de los vivos, con toda una historia detrás. Pero eso, hermano, que invito a entrar en este momento, como un momento bello, como un cuadro. Ahora la comunidad va a proceder a empujar a Melinda para la vida eterna, como una madre cuando pare un hijo. Les invito a escuchar la oración desde sus lugares en silencio.